Prepárense para sumergirse en el fascinante universo de las galaxias. Un equipo de científicos alemanes pertenecientes al consorcio E-Rosita, liderado por el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, ha desentrañado los misterios cósmicos en un estudio que nos dejará boquiabiertos. Imagine este escenario. El espacio, vasto e inexplorado, es el escenario donde las galaxias como actores en un drama cósmico evolucionan a lo largo del tiempo. El resultado, un análisis que ha arrojado mediciones precisas de la cantidad total de materia en el universo y su grado de aglomeración. Hace solo 2 semanas, el consorcio E-Rosita liberó al mundo los datos del primer estudio de todo el cielo, un viaje cósmico para entender mejor nuestra existencia. En este emocionante recorrido, E-Rosita, con su ojo agudo para los rayos X emitidos por el gas caliente en cúmulos de galaxias, ha proporcionado mediciones precisas de la cantidad total de materia en el universo y cómo se agrupa. Y aquí viene lo jugoso. ¿Se acuerdan de las discrepancias en mediciones anteriores? E-Rosita ha llegado para salvar el día. Resuelve las tensiones entre diferentes técnicas, como el fondo cósmico de microondas y lentes gravitacionales débiles. E-Rosita ha llevado a la cosmología a un nivel superior. Es como si estuviéramos presenciando el Big Bang en alta definición. Ahora, adentrándonos en los entresijos del universo, encontramos que la materia, ya sea oscura o visible, constituye un impresionante 29% de la densidad energética total del universo. ¿Cómo lo sabemos? Observaciones del cúmulo E-Rosita nos revelan este secreto cósmico, en perfecta armonía con las mediciones del fondo cósmico de microondas. Y eso no es todo. E-Rosita también resuelve una tensión en la cosmología, conocida como tensión S8. Imaginen esto como un misterio cósmico, donde diferentes mediciones parecen no coincidir, pero E-Rosita, con su destreza, ha dicho: resuelto. Confirmando que el universo se comporta como el modelo cosmológico Lambda CDM sugiere. Ahora, volvamos a lo pequeño. ¿Y los neutrinos? ¿Esas partículas esquivas que viajan casi a la velocidad de la luz? Bueno, resulta que al observar la evolución de los cúmulos de galaxias, E-Rosita nos proporciona límites estrictos sobre la masa de estos diminutos viajeros. Parece que estamos al borde de un gran avance en la medición de la masa total de los neutrinos. Este estudio no solo nos lleva a un viaje cósmico fascinante, sino que también resuelve misterios, confirma modelos y nos acerca a comprender la totalidad del universo. Prepárense para ser parte de la exploración cósmica desde la comodidad de sus pantallas.